Bien, amigos deportistas, regresamos al auditorio Juan Pachín Vicente Ponce. Mi nombre, Carlos José Vázquez, junto con Wilhelm Canes y el compañero también Giovanni Vega. Amigos, acaba de finalizar el primer partido de esta serie semifinal Liga de las Américas, 100-84. La victoria para el equipo de San Lorenzo de Argentina contra Hebraica Maccabi de Uruguay. Antes de entrar en análisis y comentario, con nosotros está el jugador puertorriqueño que milita con el equipo de San Lorenzo, el amigo Guillermo Díaz, con entrevista con el compañero Giovanni Vega. Giovanni, adelante. Claro. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Una victoria de San Lorenzo, 100-84. En 20 minutos, 9 puntos, 6 asistencias. Háblanos del partido, cómo lo encontraste, cómo encuentras al equipo en estos momentos. Bueno, contento por el arranque. Obviamente sabíamos lo importante que era la victoria. El enfoque antes del partido era la defensa. Ganar el partido en la defensa y así pues capitalizar en la ofensiva, y así mismo, y eso fue lo que hicimos. Para un equipo que viene teniendo preparación en su lugar, en su país, ¿cuán fácil se les ha hecho enfrentarse a otros equipos que quizás no han tenido la preparación que han tenido ustedes? Bueno, pues sí, estamos bastante acoplados. Llevamos 7 meses jugando, nos conocemos bastante bien. Entonces, el enfoque en el equipo es no solamente los puntos, pero todo el mundo contribuir a hacerle su parte en el tiempo que esté. Todo el mundo se tiene que dividir los minutos, y esa es la filosofía del coach, y todos nos hemos acoplado a su estilo de juego. Frente a Hebraica Maccabi, Weber Bahía, Leones de Ponce, ¿qué esperan en esta sede? ¿Esperan ser uno de los equipos que entren o adelanten a los próximos 4 equipos? Bueno, queremos decir lo contrario. Queremos obviamente clasificar. Ese es el objetivo de nosotros, clasificar. Sabemos que los equipos, los contrincantes son de calidad, pero nada, seguir con la misma intensidad, y pienso que vamos a triunfar. Agradezco, Guillermo. ¿Alguna pregunta de los compañeros? Mira, para Guillermo le tengo una pregunta, Guillo. Obviamente nosotros, tanto Will como yo, estamos y hablo por Will como dirigente, pero yo que te conozco desde hace tiempo, yo hemos acostumbrado a ver a un Guillermo Díaz ofensivo en este equipo. Tú no tienes esa presión. Esto es un equipo completamente ofensivo, el equipo de San Lorenzo, y está en un rol diferente. Cuéntame sobre eso. Mira, cuando el entrenador me llamó, lo primero que dijo, no necesitamos el protagonismo. Necesitamos solamente lo que sabes de baloncesto, aportar en el equipo. Yo voy a armar un equipo donde todos contribuyen a esa filosofía que es la mía. Y nada, y lo que hago es eso. En los minutos que tengo, pues contribuyo, doy los puntos que se pueda, defensa, asistencia, entre lo que se pueda, y nada, y así todos estamos ya mentalmente acoplados a su sistema. Muy importante. Wilhelm, ¿alguna pregunta? Siempre nosotros los boricuas, que seguimos el baloncesto internacional, estamos hablando de la manera en que juegan fuera de Puerto Rico como juegan en Puerto Rico. En esta ocasión, viendo de la manera que juega San Lorenzo, podemos ver el movimiento del balón, lo desprendido que juegan. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cómo es que le llevan el mensaje para que todo el mundo lo aplique de esa manera? Hasta el día de hoy llevamos 7 meses entrenando. Antes de entrar en jugada 5-5, hacemos toda la jugada y el entrenador nos enfoca y nos para en los sitios adecuados donde él quiere que nosotros estemos. Corremos la jugada y siempre nos pide por lo menos 5 pases antes de tirar un tiro. Y pues seguimos haciendo lo mismo por varios meses, pues nos acostumbramos. Ya los argentinos tienen ese estilo de juego desde pequeño. Nosotros los americanos, pues por lo menos yo que he jugado en Italia, que ya conozco cómo se juega y conozco la filosofía. Nada, ya es fácil para mí, nos acoplamos y nada. Eso es lo que prácticamente lo que el entrenador no hace todos los días. Hasta el día de hoy entrenamos siempre así. Definitivamente los felicito. Es un baloncesto lindo de ver, es elegante y funciona, porque estamos viendo los resultados. Te deseo el mayor de los éxitos. Gracias a ustedes. En 30 segundos, Guillermo, nosotros que hemos visto los partidos, óyeme, la fanaticada, eso parece un field day, desde que se comienza a jugar hasta el final. Esa fanaticada, ¿cómo influye eso? Yo no había visto tanta gente reunida que no se callan, brincan como si fuera una actividad. De verdad, una adrenalina que no para. Obviamente sentir ese calor prácticamente en la cancha. Los fanáticos gritan desde el calentamiento hasta que se acaba. No importa el resultado. Y eso pues es algo que te motiva y te da ganas de jugar y dar el todo por el todo. Muchas gracias, Guillermo Díaz, los capitanes de Arecibo.
y del equipo San Lorenzo en Argentina. Un abrazo, hermano. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Guillermo Díaz. Amigos, ya escucharon a Guillermo, obviamente, un equipo como San Lorenzo, excelente por demás, que es un equipo que sin duda alguna se enfrenta a los Leones del Ponce y de Puerto Rico este próximo domingo. Ya se espera, obviamente, que Ponce pues esté, bueno, acomodado entre esos equipos que llega a la final, pero eso tiene que ver en la cancha, restando 4 minutos exactamente para que dé comienzo el partido, la revancha entre el equipo de Bahía Blanca de Argentina y nuestros Leones del Ponce. Yo creo que aquí los análisis y comentarios se tienen que ver en la cancha. Ya ambos equipos han jugado, ya se sabe lo que dan. En este caso, Will Cannon, ¿qué te parece este partido? Bueno, definitivamente un equipo, un juego con sabor a serie final. Sabemos que en la medida que, de la manera que hemos estudiado los 4 equipos durante este fin de semana, va a ser una contienda fuerte. El juego de hoy, como decimos nosotros, es un must para Ponce, pero Bahía piensa de la misma manera. O sea, que vamos a tener un juego bien aguerrido, un juego de muchas estrategias. Sabemos que ambos equipos ya jugaron en contra y se conocen, y a base de eso el cuerpo técnico tiene que haber hecho su scouting report. Claro, yo entiendo que la ventaja en este momento la llevan los Leones de Ponce porque tienen la excusa de que en el juego anterior fue un juego cerrado y no estuvo Víctor Lee, no estuvo Carlos Emory, no estuvo Devon Collier. Y volvemos a repetir, jugadores que sabemos que son de alto calibre, que pueden rendir en este baloncesto, yo entiendo que hoy se debe ver un poco mejor. Compañero Giovanni Vega, un partido de más interesante. Yo estoy coincido con Will en el hecho de que Ponce pues tiene esa excusa, con varias comillas al lado, ¿verdad? Porque en el baloncesto usted juega con los que tiene. Exacto. Y los que tiene tienen que sacar la cara. Pero en aquel momento Ponce jugó muy bien. Sí. Yo creo que para mi gusto, el hecho de tener a Carlos Emory, tener también a Víctor Liz completamente, y a un Devon Collier que usted lo va a ver, y usted verá si está bien o está mal. Claro. Se verá la cancha. Es un must para el equipo de Ponce. Definitivamente para Ponce la incorporación de estos 3 jugadores, jugadores clave, va a hacer la diferencia. Sabemos que ya teniendo un partido previo, Ponce tuvo que haber hecho sus ajustes. En cuanto a la defensa, sabemos que por momentos la defensa, en las rotaciones, Ponce no llegaba. Así que en estos momentos yo creo que Ponce debe estar haciendo algunos ajustes para controlar un poquito la ofensiva, específicamente el triple que devuelve Bahía, entra fácilmente. Estadísticas rápidamente y comparamos. 89 puntos en la ofensiva que promedió Weber Bahía contra 85 de Ponce. 39 rebotes de Ponce contra 35 de Weber Bahía. Y 23 asistencias de Ponce contra 18 de 23 de Weber, 18 de Ponce. Importante para Ponce, Vasallo, Joaquín Warick y Carlos Arroyo, que son los 3 mejores jugadores ofensivos del equipo. Así que para Ponce bien importante que tengan esos 3 jugadores en cancha, además de que Eric Dawson haga el trabajo tanto ofensivo como debajo de las tablas. Yo, dentro de los análisis que hizo el compañero Guillermo Cane, también me tengo que unir a uno de ellos, y es el hecho de la pregunta que le hizo a Nelson Colón, dirigente del equipo de Leones de Ponce, y es el hecho de Filiberto Rivera. Y esto y este lo que llamamos en el baloncesto top backup, que vienen a producir rápidamente. En el caso de Filiberto tiene que verse un poquito mejor en el día de hoy. Sí. No es que no haya lucido mal, pero él puede dar más, porque a Philly le queda baloncesto todavía. Obviamente es un privilegio poder decir que en este momento Filiberto es un backup. Sabemos la carrera que ha llevado Filiberto Rivera, y ha sido estelar en el baloncesto local e internacional, y ha pertenecido a nuestra selección de Puerto Rico. En un momento dado se mencionaba como el mejor point guard del baloncesto boricua. Es así. Y todavía sigue siendo un jugador joven para la competencia. ¿Ves? Entonces, nosotros nos sorprendió que no viéramos a un Filiberto al nivel de rendimiento que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por eso es que le hago la pregunta a Nelson, si ya él está ready, y si porque es vital que Philly le pueda dar ese aire, claro, y ese respiro, y mantenga el nivel de juego de los Leones de Ponce para poder competir. Claro. Eso es bien importante. Así que, amigos, ya el partido va a dar comienzo. Leones de Ponce contra el equipo Bahía Blanca, Weber Bahía, de nada más y nada menos que Argentina. Ponce buscando una victoria que prácticamente lo reivindique y empezar bien la serie semifinal. Vamos a regresar con ustedes en breve, directamente desde el auditorio Juan Pachín Vicens, haciendo historia, noticias de Ponce una vez más con ustedes, desde estas transmisiones que las hacemos previo, mitad y al finalizar
con entrevistas, análisis, comentarios, estadísticas. Regresamos en breve, tanto Giovanni Vega como Carlos José Vázquez y el compañero Wilhelm Karen.